qué instante yo fui hombre? ¿Realmente fui hombre? El pene no te hace ser hombre, ni la vagina te hace ser mujer. Eso es simplemente la cáscara, eso es simplemente sexo biológico. Están otras dimensiones sexuales. Para ser hombre, para ser mujer, tiene que ser íntegro, tiene que coincidir la mente, tu forma de ser, tu forma de conceptuarte, ¿sí? Tu forma de presentarte ante la sociedad con tus características físicas. Hasta el momento no tengo un estatus de ser humano. Pese a que me ves aquí con la forma femenina, no tengo un estatus de ser humano. Lo digo esto así porque tengo mi forma femenina. He luchado mucho para conseguir esa forma femenina, con cirugías, dolor, sangre, discriminación, falta de plata, etcétera, etcétera. Pese a eso, aún legalmente soy de sexo masculino. Estoy luchando ahora. Y espero ganar este juicio y ser declarada unos meses más ya de sexo femenino y poder adquirir un estatus de ser humano y un estatus como mujer. Estoy así, a la merced de los valores morales que pueda tener este juez, ¿sí? Para interpretar ciertas leyes, digamos, a favor mío. Entonces lo que estoy pidiendo es que se me cambie el nombre de masculino a femenino, ¿no? De Wilfredo a Lucía Antonella, y la mención de sexo de masculino a femenino. Estamos dirigiendo ahora a la oficina de mi abogado, al doctor Gonzalo Orihuela. Él está llevando mi juicio de transexualidad en el juzgado sexto en lo civil y comercial. Y vamos a hacer una entrevista y a ver qué novedades me tiene en esta ocasión. En el colegio fui muy buena alumna, pero siempre los niños me estaban molestando, ¿no? Tal vez tenía actitudes muy femeninas que no me daba cuenta, o tal vez era afeminado. Me molestaban demasiado, me discriminaban demasiado, me metían mano, me hacían llorar, no podía entrar al curso sin que se haga la burla de mí, sin que se hicieran burlas sarcásticas. Los regentes se reían, digamos. Nunca nadie me defendió en ese instante. Me sentía sumamente impotente. No podía gritar, dejen de molestar y demás cosas, ¿no? Porque cuando gritaba, seguramente gritaba con algún tono femenino o afeminado y ya venía la burla. Ya venía la burla otra vez. Entonces, calladita nomás. Me deprimía demasiado, mucho, mucho. Solo pensaba en morir, en matarme. Me ponía límites en fechas. Voy a morir, digamos, en marzo. Hasta esa fecha voy a morir, así. Y hasta me preparaba venenos, inclusive, para... Porque mi depresión era tremenda. No sabía a quién contar. Nadie sabía de esto. Bien, Antonella, como siempre, debo decirte que la tramitación del proceso en estos casos es bastante complicada. Sin embargo, hemos tenido varios logros, así como tú sabes, hemos tenido varios tropiezos. Tú sabes que ha sido un poco difícil lograr hacer entender a los jueces la concepción y la magnitud del tipo de caso que tú tienes. Hemos ganado varias batallas, hemos perdido también otras y seguro seguiremos perdiendo algunas otras. Pueden haber muchos tropiezos más adelante y te pido que tengas fortaleza emocional y fortaleza espiritual para poder sobrellevar todo esto. En el cuartel del sargento Salinas, que me hizo la vida imposible, me sacaba durante la formación, durante el parte de la noche, y me llamaba por mi apellido y me hacía parar delante de todos y empezaba ahí a manosearme, a tratarme como una mujercita. En esa época yo rechazaba completamente mi identidad sexual y genérica por miedo, ¿no? Por cuestiones sociales. Yo no, yo no puedo ser, yo no soy una mujer, no es imposible, yo nací hombre y debo ser hombre toda la vida, no puede ser. Entonces esas cosas me herían bastante porque a cada rato me lo hacían recordar. Entonces era muy hiriente, lloraba mucho, sufría mucho y el sarcasmo que esas burlas que recibía delante de todos ahí formados, entonces era muy, muy humillante, ¿no? Una vez que salgo del cuartel, ingreso a la universidad, pasado los primeros años, me acepto por fin, primeramente como homosexual,
Empiezo a conocer a la comunidad gay, a primeros amigos homosexuales. No había conocido a través de ni siquiera transexuales, ni yo mismo sabía todavía, pese a que sabía que mis sentimientos eran femeninos, pero no conocía el término ni siquiera de transexualismo. Al empezar con el transformismo, ya había esa lucha, que sentía esa necesidad de querer explicar a la sociedad qué era lo que estaba pasando dentro de mí, por qué la sociedad no podía aceptarnos como éramos, por qué esta sociedad no puede entender que nadie escoge la identidad sexual, que nadie tiene esa capacidad de elegir, es algo innato. Solo nací con genitales masculinos, eso no me hace ser hombre, eso fue, solamente fue la cáscara. Lo que realmente había aquí y aquí es que yo era mujer. No es que quiero ser mujer, soy una mujer. Y contra eso no puedo luchar. Jugando con rilete me corté profundamente y sangre y sangre. Y mi hermana mayor, que es enfermera, obviamente ella me curó bien, me limpió y de ese momento supe que iba a ser médico. Dije, me encanta, no sé qué pasó y me encanta. Cuando ya regresé aquí a La Paz, ya yo ya estaba inscrito en la Facultad de Medicina, porque siempre ya mis hermanas sabían que yo quería ser médico. Y ya me habían inscrito directamente. Así que ya pues fui a prefacultativo, aprobé sin ningún problema, aún no me aceptaba como homosexual, aún resistía todavía esa situación. Si fui al cuartel también fue con esa idea de cambiarlo, voy a dejar esto, no es algo pasajero, no puede ser. Y ya en los primeros años de Facultad de Medicina empecé a sentir la necesidad de decir, de aceptarme, de que me acepten, ¿no? De ser yo misma. Ay, por fin me acepté, dije una de esas noches, o sea, eres así, ¿qué vas a hacer? No, tienes que aceptarte y luchar y ser una buena persona y tratar de ser feliz. Esa noche, cuando me acepté, siempre me acuerdo que en mi sueño vomité hartos bichitos, así, ¿no? Seguramente yo lo relaciono con que por fin me estaba sacando, dejando mis prejuicios, mis miedos. Conocí los boliches gays, los primeros boliches gays que había en La Paz. Todo empecé a poco a poco, poco a poco. Empecé mi vida como transformista en primer lugar, luego como travesti oculto y posteriormente ya como transexual hasta que me acepté completamente. Me hice la primera cirugía, mi primera rinoplastia, era un poquito lorita. Así que con lo que trabajaba en la farmacia tenía mis ahorritos. Dije, no voy a hacer. Desde ese momento es que empecé a transicionar y a sentir la necesidad de esa necesidad tan innata, tan fuerte, que te dice que tu cuerpo no te pertenece, que tu cuerpo no es tuyo, que tú eres una mujer y que por lo tanto debes transformar ese cuerpo para que se parezca a lo que tú sientes. Como estudiaba medicina, me planteé y no, obviamente no tenía mucho el apoyo económico de mamá y de la familia, así que empecé a trabajar con el cuerpo, pero haciendo mucho show, hacía bastantes shows, ¿no? Como les decía, me transformé inicialmente, luego ya haciendo shows en nightclubs. De lunes a viernes, Facultad de Medicina. Y viernes, sábado y domingo, viernes y sábado en las noches, haciendo shows, nightclubs. Y luego los domingos farmacia. O sea, mi fin de semana para mí era sumamente ajetreado, no había descanso, mucho trabajo, ¿no? Y en el campo, en la farmacia, ya empecé a practicar medicina. En allá, las farmacias son usualmente pequeños consultorios donde puedes hacer suturas, qué sé yo, diagnósticos, tratamientos. Y ya durante la graduación hice un pequeño discurso, le dije que me presentaran como a la primera médico trans que estaba saliendo durante la graduación del internado rotatorio.
Y el maestro de ceremonias dijo que, como en todos los años, siempre hay una persona que esta, que lo otro, y cuando esté la primera médico transexual, salí, hice un discurso y me aplaudieron bastante. Antonella Navia se graduó con honores como médico cirujano. Asegura que en su vida sufrió mucha discriminación, pero supo salir adelante. Antonella Navia Canasa se graduó de médico cirujano este mes. No tiene nada de particular, digan ustedes. Sin embargo, la doctora Antonella es travesti y fue elegida reina de los travestis en 2007. Ella estudió en la Universidad Mayor de San Andrés, donde sus profesores y compañeros se enteraron de su preferencia sexual en el internado. La apoyaron sin limitaciones, pero recuerda que sufrió discriminación de la sociedad en muchas ocasiones. No, no ha sido nada fácil para mí llegar a este punto, tanto por la discriminación de la sociedad, de la gente mismo, pero aquí estoy porque querer es poder y ya me gradué como la primera travesti médico de Bolivia. VIH, de enfermedades sexuales, género, sexualidad, transgénero, y todo eso, ¿no? Y creo que de ese punto de vista voy a estar mucho mejor colaborando a más gente, dando un ejemplo a mi sociedad. El que más lío se hizo ha sido mi hermano, ¿no? El homofóbico. Siempre llegaba borracho en la casa de mi mamá, ya por vino tinto. Maricón de mierda, salí, que te voy a sacar tu puta, que no eres mi hermano, que eres una vergüenza. O sea, un trauma único. Todas las veces era lo mismo. Él llegaba y pa, 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 a la puerta. Salí, que te voy a sacar. Y yo temblando ya, o sea, era un miedo. Ya sabía que ya iba a llegar borracho, ya me cerraba bien las puertas y estaba ahí yo temblando hasta que dije. Y encima de ser una mujer transexual ahora, de haber pasado por todo ese proceso largo de reivindicación, de lucha, de sufrimiento, de discriminación, tanto en la universidad, en instituciones públicas, también tengo una descendencia aymara. Yo aprendí en mi niñez a cosechar, a hacer las chacras, a pastear ovejas, a pastear mis chanchos, mis vacas, a escarbar papa, a hacer chuño, a todas las cosas que una aymara sabe, yo también lo sé. Y no solamente las cosas de los varones, también sé las cosas de las mujeres. Porque gracias a Dios con mi madre siempre hubo una gran relación y me enseñó a hacer cosas femeninas. Muchos pensarían que en la cultura aymara no existe otras identidades sexuales que no sea la heterosexual. Pero la historia nos enseña que antes de que llegara la religión judeo-cristiana sí existían homosexuales, que en aymara los llaman eusas. Y también existían templos de travestis en toda esa cultura andina. Entonces no puede ser que la cultura aymara sea una cultura aislada. Los boliches gays del Alto están llenos de chicos aymaras. También hay cholitas travestis y transexuales aymaras. Pero que por miedo, que por rechazo cultural, se vienen a la ciudad a y poder por fin realizar su vida. Lo que siempre han sido. Yo en mi pueblo al volver, sí tuve contactos homosexuales. En mi etapa homosexual con chicos de aymaras en mi pueblo. Y no lo voy a negar. No se sabe mucho de la comunidad homosexual en la comunidad aymara, porque los homosexuales aymaras y lesbianas no se declaran, no lo dicen, no hay alguna persona valiente que dice soy así y me van a respetar. La mayoría siempre se viene aquí a las ciudades y vive su vida como tal. Pero ahora si volvería, aunque todo el pueblo sabe ahora que soy principalmente gay, no saben todavía que transicioné, ¿no? En el momento en que me declaré gay en el pueblo junto con otro amigo al regresar ya después, prácticamente son los primeros años de la universidad, había una gran conmoción en el pueblo, ¿no?
pero bastante apertura desde el punto sexual en los chicos. Así que sí, hay bastante homosexualidad en la gente aymara, pero bien oculta, bien de closet. No sé qué pasaría ahora, supongo que lo voy a ver. Bueno, es la primera vez que estoy viniendo ya en mi transición aquí a Ancoraimes. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que la población me está viendo ya completamente transicionada. Mami, ¿cuál es que está? ¿Cuál es que está? ¿Cuál es que está? ¿Cuál es que ¿Cuál es que está? Acá mamajaja, o paja Lucía, canasa, satava, mayaja, huchapati, chaja, acá marcaja rojota, visit iri, huparu, huban fikisin laico, pero paja, siempre ponen fikisin septa, chukiaguna, o al monta, de nayaja mamajaru, hupagua vidajaja, hupagua virchurito, acá marcajaja, ancora imsata, acá macatu, moro colcatu, jueves anacabaca, acá jato, utji, acá marcan. Ella es mi mayor, ella es una de las primeras que supo de mi identidad sexual, y la quiero mucho. ¿Sí? Así que gracias por entender. Gracias, quiero. Ajá. Chagna, hay por seguramente que tramita una caja duraña que todavía chuquiaguna, mainir Antonello. Suti, apas hanya taki. Ah, ya. Kosa nyasat.